el tema de Aymar. Ya lo habló igual Célico, que es muy entendible la situación de, a ver, un futbolista que evidentemente busca espacio. Tú has valorado mucho los jugadores que consiguieron títulos en Barcelona, y Célico dijo, bueno, la realidad, él busca jugar y hoy no puede estar. ¿Te incomodaría quizás si es que por ahí se da un paso hacia Emelec, Barcelona frenaría algo así? Digo, porque también siempre esto es política de no reforzar rivales. Y la realidad es que todos acá en Comentario Deportivo decimos, mira que le caería bien a Emelec en este momento tener un jugador como Aymar. Santiago, esto es como aquel que sufre, deja a la novia y sufre porque está con otro. Y no puede dormir después. O sea, eso es un egoísmo tremendo. Incluso hasta habla mal como persona. El tema de Aymar es muy especial y siempre digo, los jugadores que son campeones pasan hacia algo, un nivel superior. Hablo de respeto, hablo de... respeto a todos, pero hablo de una valoración diferente. En este caso pasa algo puntual. Me resulta incómodo seguir mencionando el tema porque, por respeto al jugador, porque nos dio dos campeonatos, porque nos dio dos semifinales de Copa, porque tiene una historia muy importante y porque además se dio esa circunstancia que hoy, dentro del grupo, él no se ha sentido conforme y, como dijo el entrenador, ni a mí tampoco, es una frase también mía, no nos gusta ver gente inconforme dentro de un grupo nuestro. Entonces, una decisión que tenemos que tomar, que duele. Darío tiene contrato hasta fin de año. Nos fuimos muy sinceros, incluso con cariño, como debe ser, pero muy sinceros, y hablamos con su representante, nos reunimos con Osvaldo Minda, y se está buscando una salida conjunta. Si yo no lo tengo, no yo, sino si Barcelona no lo va a usar, él puede seguir su futuro, eso es respeto. Lleguemos a un acuerdo y decida usted el futuro que le convenga. Yo tengo que poder estar sufriendo, deseando que le vaya mal, que le vaya muy bien, que Dios lo bendiga siempre. Nosotros tenemos que luchar por un Barcelona mejor, con o sin este jugador.